El programa La Noche conoció en su totalidad la declaración que el cabo retirado del ejército Edgar Villamizar hizo ante la Procuraduría sobre los hechos acaecidos en el Palacio de Justicia. Su testimonio fue clave en la condena contra el coronel Luis Alfonso Plazas. Edgar Villamizar, contrario a lo que señaló en la Fiscalía durante todo el juicio, afirmó en el Ministerio Público que nunca había declarado contra el coronel Plazas Vega. Dijo que no lo conocía y que la firma que aparece en una supuesta versión suya ante el ente investigador es falsa. La versión de la Fiscalía. El programa La Noche conoció esta declaración, la cual fue presentada por la Fiscalía General de la Nación dentro del juicio que llevó a que el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega fuera condenado a 30 años de prisión. El documento reseña el testimonio de un hombre que se identifica como Edgar Villarreal, con número de cédula 13.452.278 de Cúcuta. El supuesto militar afirmó al ente investigador ser testigo de la responsabilidad que tuvo el coronel Plazas Vega en la desaparición de 11 civiles en el Palacio de Justicia. El día 4 de noviembre de 1985 yo era integrante de un grupo especial antiextorsión y secuestro de la séptima brigada denominado CIAES, Comando Integrado Antiextorsión y Secuestro. Según Villarreal, como aparece en la firma de esta declaración, durante la toma del Palacio de Justicia, a él y a 14 suboficiales más los trajeron en un helicóptero desde la base de Apiay, departamento del Meta, a Bogotá. Allí aterrizaron en la Escuela de Caballería. Ahí fue donde ya nos informaron que se habían tomado el Palacio de Justicia y que necesitaban apoyo de los diferentes grupos especiales. Nos embarcaron en un camión y nos llevaron para el objetivo que era el Palacio de Justicia. El día 6 de noviembre, el grupo especial, del cual hacía parte el testigo de la Fiscalía, hace contacto armado con los guerrilleros del M-19 que se habían tomado el máximo tribunal de justicia en Colombia. Como a las 6 de la tarde, nos ordenaron retirarnos a descansar y nos alojan en la Escuela de Caballería. Según la declaración, al otro día, 7 de noviembre, a las 7 de la mañana, le ordenan a él y a su grupo volver al Palacio de Justicia. Se podía sentir el calor, estaban tratando de apagar el incendio y no podían. Alguien le pregunta al coronel Plazas qué hacemos con la gente y es donde manifiesta abiertamente: cuelguen esos hijueputas. Los colgaban de las manos, les daban golpes en el estómago, con cables les ponían electricidad en cualquier parte del cuerpo, tanto a los hombres como a las peladas. Esta declaración fue clave para que la juez María Estela Jara condenara al coronel retirado Plazas Vega por la desaparición de 11 personas durante la retoma del Palacio de Justicia a 30 años de prisión. La versión de la Procuraduría. Ante la Procuraduría General de la Nación, el señor Edgar Villamizar, con cédula de ciudadanía 13.452.278 expedida en la ciudad de Cúcuta, departamento norte de Santander, desmintió que haya entregado testimonio alguno a la justicia colombiana. Quiero dejar bien claro y estando libre de presión alguna y encontrándome en buen estado físico, mental y psicológico, que nunca estuve en ningún operativo en la retoma del Palacio de Justicia. Segundo, no he tenido nunca trato personal y directo con el señor coronel Alfonso Plazas Vega y nunca estuve rindiendo ninguna declaración en la Escuela de Caballería. Aclaró la confusión que había con respecto a su apellido. Mis apellidos son Villamizar Espinel y no Villarreal, como aparece en el documento que entrega la Fiscalía, y soy natural de Cúcuta y no de Pamplona. Afirmó que la firma de la supuesta declaración ante la Fiscalía no era suya. Dice que era falsa. La firma que aparece al final no es la mía. No soy biólogo químico. Yo no culminé mis estudios universitarios. En cuanto a los hechos, estos se narran de forma periodística y no como una declaración. Negó haber estado en el Palacio de Justicia durante los días del Holocausto. En ningún momento me dijeron que hiciera, que me alistara para viajar, puesto que eso pertenece a otra brigada, a la séptima, y los hechos ocurridos pertenecían a la decimotercera brigada y yo no estaba dentro de esa jurisdicción. Tampoco es cierto que estuve en la Escuela de Caballería. La única vez que estuve en la Escuela de Caballería fue en el año de 1982, cuando me enviaron del Batallón Vargas a adelantar un curso de contraguerrilla urbana. Hablemos de las pruebas como tal que fueron presentadas por la Fiscalía en primera instancia y que prácticamente fueron ratificadas en el fallo de segunda instancia. Hablemos del testimonio de Edgar Villarreal. En la primera declaración que le entrega la Fiscalía, él dice haber sido testigo presencial de que el administrador de la cafetería, Carlos Vera, salió con vida del palacio
y que fue torturado en la escuela de caballería, la escuela que usted comandaba. Ese testimonio como tal fue ratificado en segunda instancia, pese a lo que usted apuntó hace un momento en la entrevista, que este mismo personaje se acercó a la Procuraduría y dijo que había sido suplantado. Este punto del proceso es clave para entender qué fue lo que sucedió y es clave para definir si fue justo o injusto su fallo. A mí, primero tenemos que recordar que Villamizar apareció después del fallo de primera instancia. Villamizar apareció después del fallo de primera instancia. Es una gran mentira. Aquí hay un debate sobre si hubo retractación de Villamizar o si hubo fue suplantación de Villamizar. Yo no creo ninguna de las dos versiones. Yo lo que creo fue que fue un libreto. Eso es lo que yo considero que pasó allí. Escribieron una declaración, unos criminales, para inculparme a mí, señalando allí una cantidad de barbaridades que eran totalmente ajenas a las realidades de los hechos. Entonces, pintan una cantidad de torturas a unas personas que supuestamente les hicieron las torturas en la noche del 6 al 7. Y dicen que esas son las personas que aparecen en los videos cuando son rescatadas, pero son tan torpes los delincuentes que no caen en cuenta que las personas que son rescatadas en los videos corresponden al día 7. ¿Cómo podían haber sido torturados en la noche del 6 al 7? Dentro de ellos está el administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez Vera. Si él salió en la noche, si él salió el día 7, si las imágenes en donde dicen que él sale fueran de él, ¿cómo pudo ser torturado y asesinado el día anterior? Eso lo dice claramente la Procuraduría en sus alegatos de conclusión en el mes de septiembre del año 2009. Pero para remate apareció Villamizar después de eso, porque esto fue el 9 de junio del año 2010 y Villamizar aparece un año después. En mayo del 2011 aparece Villamizar y se presenta en la Procuraduría y dice: yo le estoy huyendo a la Fiscalía porque ya trabajé en el CTI y yo sé las cosas de que son capaces allá. Y yo vengo a dar la declaración y no me voy a presentar ante nadie diferente a la Procuraduría. Y según me he informado por todos lados, pues el tipo exigió que fuera el Procurador General quien lo recibiera. El doctor Alejandro Ordóñez, persona que el país lo conoce, que merece el respeto y la esperanza de todos los colombianos, dice: yo lo recibo personalmente. Y él lo recibe y se da cuenta. El doctor Alejandro Ordóñez no es un primíparo en estos temas investigativos ni el derecho penal. Total que él se daba cuenta con quién estaba hablando y cuál era el nivel de seriedad que podía tener la persona que le hablaba. Y el señor dice: declare esto por escrito. El señor lo declara por escrito, se presenta una declaración con todas las de la ley, con su firma, con su huella, con su cédula de ciudadanía, coinciden sus datos personales y todo lo que él dice coincide con el proceso y con lo que la defensa y con lo que yo he venido diciendo y con lo que todos mis testigos han dicho. El señor nunca salió de Granada Meta, el señor nunca militó bajo mis órdenes. Jefferson, yo no lo conozco. Y él dijo ahí en ese momento: no conozco al coronel Plazas, nunca milité bajo sus órdenes, no estuve en los hechos del Palacio de Justicia, nunca he declarado contra él. En segunda instancia, por encima de Alejandro Ordóñez, es decir, están tratando de mentiroso a Alejandro Ordóñez, están tratando de mentirosa a la Procuraduría General de la Nación, que no solamente apela a la decisión antes de conocer a Villamizar, sino que después de que aparece Villamizar pide que se revoque mi sentencia. La están acusando de mentirosa en el momento en que toman todas las mentiras de Villamizar que ya habían sido descalificadas y las convierten en la prueba fundamental para meterme a una sanción por dos desaparecidos. Se equivocaron, señores magistrados, con todo el respeto que me merecen.